Buenas, buenas, mochito de YouTube. Aquí Fede, XX58, trayendo un nuevo video. En este caso, para avisar que el Panijin murió. Bueno, no murió, pero probablemente muera. Bien, ¿qué pasó? Ahora se volvió obligatorio poner la identidad. Y bueno, esto es un gran problema para todos los que no son de China, Japón y Vietnam, tal vez Taiwán. Sí, creo que ellos son los que únicos que pueden vincular esto oficialmente. El resto del mundo no debería poder. Bien, ¿qué pasa con las páginas falsas que he mostrado anteriormente? Si quieren, no miren la pantalla porque no hace falta. Que te crean identidad falsa. Eso sirve siempre que no verifiquen. Por algún motivo, en este maldito juego, con todo el amor del mundo, ese juego, de los desarrolladores, sí verifican la identidad. Por lo tanto, sí o sí tiene que existir la persona del otro lado. Y tienen que ser los datos correctos. Por lo tanto, todo lo que sea falso no sirve. Así de simple. Tienen que ser identidades reales. ¿Se puede conseguir identidades reales en internet? Sí, se puede. Pero bueno, es más trabajo y no es para hacer un tutorial. Ya que, no sé, podría haber cosas legales ahí de por medio y bueno, eso ya es otra cosa. Bien, ¿quién puede verificar de nuestro lado sin tener que ser chino? Bueno, en sí cualquiera puede verificar su cuenta siempre que esté usando cuenta Bilibili. Las cuentas Bilibili vos las podés verificar a nivel internacional. Es más complicado, pero lo podés hacer. Tenés que hablar con los soportes, decirle sí, yo soy mayor de edad, este es mi documento de identidad, este es mi nombre, esta es mi edad, y te verifican la cuenta de Bilibili en Bilibili. Cuando vos entras al juego, no te va a pedir la identidad, no te va a pedir esto, porque ya sabe que tu cuenta es de un mayor de edad. Por lo tanto, no vas a tener el límite de 1 hora diario. Si no verificas esto, tristemente no te va a dejar entrar o te va a dejar entrar una vez al día durante 1 hora o menos, porque es esa vez que entras y una vez que saliste ya está, olvídate, aunque hayas jugado 10 minutos, ya te manda al muere. Por lo tanto, no vamos a poder probar mucho. De hecho, yo tengo el límite actualmente. No me toma mi verificación de WeChat. Recuerden que mi cuenta es de WeChat. Y esa cuenta está vinculada con mis datos reales. Así que no me toma esa verificación. Por lo tanto, tengo que poner datos aparte, como me pide acá. Y no me toma los falsos, obviamente. Tengo que poner datos reales. Así que voy a ver si lo logro hacer. Y si no, bueno, chao Panishing. Nos vemos en el global o en el CIA o en lo que sea. Eso era todo, era para informarles ese tema. Nos vemos, gente. Bye bye.来る仲間の名前とスタンド能力を答えねえっつーんならよ、もう片方の目の心配もしていた方がいいな、ズッケーロさんよ。